Amanecimos nada más y nada menos que con un elenco de personas por aquí, mi gente. Miren, dispuesto a hacer una sola cosa: ganar cuarto. Este de lo que sale a matar gente por 1,000 pesos. Este le mucha los brazos por 200. A cualquiera. Ya, lo que quiera que lo ve, mire, dice, ya, pues es un malo, mire. Claro. ¿Es un malo, sí o no? No. Coño, perdón. ¡Oh! Miren, mi gente, este muchacho, aunque ustedes lo vean así, de que morenito y vaina, él es de Santiago. ¿Por qué tú te rías? Que santiaguero el hombre. No es Santiago. Aquí la para, ¿qué es lo que es aquí? Tranquilo. Mi gente, hoy vamos a hacer una vaina con el Pepe, que lo voy a explicar ahora, bacanísima. Déjame ver si está aquí, que si no está aquí, me jodí. ¿Qué es lo que es? ¿Eh? ¿Qué es lo que es? ¿Eh? Vamos a hacer una vaina, ven, un video bacano. Ven, tengo unos cuantos amiguitos aquí. Pero coño, hasta aquí afuera. Claro. También. Ven a llevarte callado también, ven. A caballito, ven. Está aquí ahí, coño, le ven, peperoico. Mi loco, usted se está acomodando demasiado en la vida. La persona no puede estar tan cómoda. Llévate de mí. Cuando usted está cómoda, de que a las 3 de la tarde, con un abaniquito, cogiendo aire, escuchando música, eso es lo que hace que la persona se ponga vaga y no piense en luchar por sí mismo en un futuro. ¡Bem! Coño. Oye. Peperoico. Pepe, Pepe, ven, ven, ven. Pepe, Pepe. Pepe. Diablo, pero qué vaina bregar con locos, mi gente. Bregar con gente loco es lo más malo del mundo. Y hasta que sale el peperoico. Loco, pero espérate, deja el pleito. Déjame un mail, ya, te lo doy ahora. Pero deja el pleito, por favor. Pero suéltame. Wey, escucha. Escucha. Oliver, ven, encuentra la trompa aquí. Y le pongo en mi casa. Ajá, ¿y qué eso pasa? Tú no le vas a dar a Oliver delante de mí, porque Oliver lo traje yo para acá. Diablo, Oliver, tú no vas ahora ya está, yo te quiero dar, porque como tú vas a... Eso no fue el que lo trajo así. Mamá, yo le dije abajo. ¿Y tú te vas a quedar dado? Mi gente. Ese no sirve, loco. ¿Quién? Ese no sirve. El Pepe. ¿Eh? ¿Qué tú haces en el motor? Yo. Gátale la gasolina y tuyo, mamá. Sí, tú supieras que vamos a utilizar los dos motores, el mío y ese. Y además ese motor no es tuyo, ese motor es de la casa. Ese motor es mío. Ese motor es más de Freewy. Dije su loquera. Güey, yo te dije que busque a unos pilotos para el video de hoy, dame ¿verdad? Dame a pedir en el día que dame a Fren como así. Déjame de hablar de cancha. Oye, yo te dije que hoy vamos a hacer algo de acrobacia. Pedrosa está ahí adelante, dije. ¿Pedrosa? Ah, pues vamos a buscarlo, ven. Ay, págame los cuartos que me debes, ¿verdad? Yo no te debo pues. ¿Te recuerdas? El 14 de febrero, cuando me compré los regalos. Págame lo que tú me debes. Ah, pues ve y coge y no te paga. Ve y te coge y no te paga a ti. Ah, pues está heavy. Está heavy. Hay que pagarle a los cuartos, loco. Está heavy. Oye, y aquí acaban de llegar parte de lo que van a salir. ¿Qué fue? Deja la calibradera en la pasola de José, oíste, que cuando la rompan es a ti que te van a decir que tú la rompiste. Aquí, pues usted sabe calibrar ya, Ah, que yo. ¿Es verdad? Diciendo, ¿a quién es lo que se va a calibrar? Pues me voy a quedar calladita cuando te metan al medio, cuando estén diciendo de que fue aquí que te agarró la pasola. No, ya ahí la van a romper. Ojalá que te la peguen como a ti como se peguen. Ah, pero entre este y este que anda. Venía calibrado y por un chin se cae, muchachito. Oíste. Bueno, bueno. Oh, Pedrosa. Parece el pingüinito de Madagascar. Peinado. Capoca lo que es. Primeramente, mi gente, tienen que seguirme en Instagram. Dalo ahí. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo. A usted que le dicen el capo, ¿por qué que le dicen el capo también? Para que yo sepa por qué que le dicen el capo. Diablo, y lindo. ¿Y por qué tú me tratas así a capo? Mi invitado personal de este video de hoy que vamos a hacer. Juan Díaz 42, ya ustedes saben, mi gente. Denle para Instagram y apóyennos en todo esto, que somos los más duros. Y mi gente, ya nos vamos en el play. Le voy a decir ahora quiénes son los que van a participar. De toda esa gente que está ahí a jugar pelota. Tú verás que vamos ahora. Mi gente, lo más malo es bregar con loco. Le digo a ese animal que está allá arriba, miren, a ese animal cuadrúpedo llamado el Pepe Heroico, que traiga el motor porque vamos a hacer un video hoy. Los que están aquí, que quieren saber, atención, que te veo que si vamos a jugar pelota o qué, capo. Oye, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un concurso, el que atope al Pepe en menos tiempo,
le voy a dar 1,000 pesos. A toparlo, dama. ¿En qué? ¿A pie? No, en motor. En motor. Porque a pie cualquiera lo agarra. A pie hasta un palo tú le das y lo atopa. ¿O no? Boquembo, usted se ha dado la fama de ser la persona que más destruye motor. Steven, ¿usted conoció al capo en la calle por ahí hablando y de gracia? No. No. Y usted, mire, usted conoce a ese. ¿Lo ha visto por ahí, Valgo? ¿Quién usted cree que destruye más motores? ¿El capo o Floquembo? El capo, Boquembo. ¿Quién Boquembo? ¿Quién usted cree que destruye más motores? ¿El capo o Boquembo? El capo lo que pega parrilla de pasola, ese ya el patrón. ¿Y este qué hace, Yendi? Boquembo hace de todo. Pero vean que lo que. Pa' que yo sé que ustedes van a hacer un negocio con Jordi. Jordi, déjate atrapar, que te voy a dar 500 y 500. Al Pepe, yo le voy a dar 1,000 si no se deja agarrar. Pero yo no se lo voy a decir a él. No se lo digan tampoco. ¿Oíste qué es lo que hay? Van a jugar el topado, porque es motores. Si tú no te dejas agarrar en 2 minutos, te voy a dar 1,000 pesos a ti. 1,000 en los dos motores que vamos a utilizar. Y hasta que acaba de llegar el Oliver y la Pedrosa. Oigan que lo que vamos a hacer. No, yo voy a poner la colocación ahora. Oigan que lo que vamos a hacer. Vamos a jugar el topado en motores. Tú sabes eso, que contigo fue la primera vez que lo inicié, pero era demasiado peligroso por la calle. 1, 2, 3. Vamos, 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 vamos. Diablo, estoy manejando, tío. Y esta gente nada más matándose. Vamos a hacerlo aquí, pero se va a hacer en 2 minutos. Si usted no la topó en 2 minutos, usted sabe, usted está descalificado en automático. ¿Oyeron? Cada uno en un motor. Hay una ventaja, que es el motor verde y el motor azul. El motor verde corre más. Pero para usted coger ese, vamos a hacer una competencia chiquitica, sencillita. Pero el que lo agarre más rápido y menos tiempo, se gana 1,000. 500. Pero, como yo sabía que te iba a decir eso, si tú no te dejas agarrar, te lo ganas tú los 1,000. 500, mañana. ¿Qué tú coges, 500 o 1,000 pesos enteros? Vamos a negociar. Así que vamos a darle, mi gente. Oigan, que lo que, miren cómo van a poner los motores. Mi gente, la única regla que hay es que no puedes soltar una parte del motor, un ejemplo. Si Pepe te va a agarrar, un ejemplo, Pedrosa. Ah, si tú vas a agarrar a Pepe y el Pepe así se apea, mira, ¡fua! Y se pone para allá, suelta, pone para allá. Así, te ha agarrado del motor. Claro. Él vale. Ahora, si se ha agarrado de la goma, está agarrado del motor. Que se puede acostar en el piso si está agarrado del motor. No, como usted quiera. El hecho es que no puede soltar el motor. Di que solté el motor y te acorré. Para que no te agarre. Se fue Boquembo. Va desgranando un motor y ellos. Primer participante. Oliver. No, usted es el integrante. Vamos a ver cómo va a comenzar ahora. Oliver. Diga su nombre de Instagram y qué trabaja. Espérate que me van a botar. Oliver, nombre de Instagram y qué trabaja. ¡Avalón! ¡Vocéalo! ¡Plomería! ¿Cómo plomería? ¡Ay! ¿Sacando qué? Sacando miedo a los tigres, a los pájaros. ¡Ay! Eso me da, Oliver. ¿Qué pasa? Pero del Instagram. Oye, digo ahorita, tranquilo. ¿Es verdad? Ay, mi madre. Pero del Instagram mío. ¿Y por qué no lo dice? Yo no sé. Él sabe. Pedrosa. Él sabe. Diga su Instagram. No, pero yo sabe. No, allá en la Pedrosa. Allá en la Pedrosa. Sí. ¿Y usted qué trabaja? No. La fábrica de media. ¿Cuál es esa? Media hora aquí, estoy aquí. 2 horas vamos a durar aquí. Pedrosa se llama Instagram.
¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? Dígame su Instagram. Capo, todo el mundo sabe Wandy que Díaz, ratas, 24. No te van a ¿Cómo Capo no se Pero tú estás preguntando, es que no tú estás sé. Preguntándole a su este. Instagram, ¿cómo él no se lo sabe? Coño, yo lo dije ahorita. ¿Usted no se lo sabe? Wandy Díaz, 24. ¿Y usted a qué se dedica usted? A la delincuencia. ¡Atención, país! Mentira, mi gente, yo soy serio. Muchacho serio, trabajador. Y aquí estamos con Boquemo. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas? La leche negra. Toca la leche negra. El Instagram que Capo Dios no era idea. Mira, ahora está buscando idea. ¿Cómo fue? Wandy Díaz 42, no 24. ¡Diablo! Güey, ¿cómo así que la leche negra? La leche negra. ¿Y por qué no blanca? Porque yo soy negro. ¿Y cuándo tú has visto una leche negra? Ah. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Por qué a ti te pusieron la leche negra? Bueno, usted tiene ahí. A saber. ¿Qué y mira. La leche está vencida. Le tengo una vainita de estas ratas que nos vamos a ir calibrando y que pegue más parrilla de pasola. A ver si es verdad que es duro. ¿Y qué pasola tú usas? Una negrita de mi patrón mío. Diablo, por ¿Qué? Sí, patrón, ese patrón. Ya ustedes saben, un... ¿Cómo que se dice cuando se va a echar? Un versus. Un versus. El capo... El capo hizo esto. Aprenden a calibrar y va a ir. Ya, digo, hasta yo fuera por ahí más grande. Sí, mi gente, ya vamos a comenzar esto, mi gente. No sé cuál elegir de los primeros participantes. El capo, Pedrosa, Oliver... Raquel, y este más debajo. ¡Wey, dale para acá, pelotero! Porque ahora le dio que para jugar pelota. Da el diablo. Mira, firma esa edad. Ya está, queda que se firma. La leche negra. Los 21. Wey, leche negra. Dale para acá, wey. Vamos a comenzar, wey. No la botes. Ay, se la pegó a él mejor. Pero claro, yo juego con la Pedrosa. A este tigre, lo malicioso que es. La bolita se va legítimo. Coño, pero tiene una. ¡Wey, leche! Wey, pero ahora te vas tú. Ven. ¡Wey! Pero vinimos a jugar pelota, fue. Yo, ya, pero ahora viene la leche. ¡Wey! Ahora está con leche. Leche, ven para acá, ya, ven, Jordi, ven, ya, tumben eso. Diablo, pero si ya hemos venido a jugar pelota. Ya hemos estado cogiendo motores, ¿verdad? Leche, que deje esa vaina. Vale, pero mi primer jonrón lo di yo por ahí. Ya. Y mi gente, el siguiente participante es la leche. La leche negra, ¿qué? Está más volante que yo. ¿Quién? Eso es que para que se confíe de ti, agarrar los camán, ¿eh? ¿Qué motor tú quieres agarrar? Ahí no corra más. Ahí corra más que yo. Yo soy pesado. ¿Pero qué motor tú quieres agarrar? Tú agarras y verde. ¿Es verde? Si no lo agarras y verde ahí. Si tú agarras el verde, ¿en cuántos segundos tú crees que tú lo agarras? En menos, en 5 y 10. ¿10 segundos? Cinco. ¡Oh! Mira, mariconazo, 5. A la cuenta de 3, entonces, el Pepe versus la leche. 1, 2, 3. Oh, el Pepe relajando contigo. ¡Ay! ¡Botó la chancleta! ¡Ay! ¡Este está loco! ¡Loco! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Ay!
coño. ¡Ay! 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 30 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 5 segundos, 3, 2, 1, ya. Yache. Wey. Dime a ver. Dime a ver. ¿Es más difícil de lo que tú creías? Sí, el otro corre más. Bueno. Si yo le había dado este sin freno, se mata. Yo quería que yo le cojera. Para que se rompe, barra. Oliver. Oliver. Muy pedo, Ale. Para usted ganar, ¿qué usted cree que tiene que hacer? Y ahora. ¿Eh? Vamos para adelante. Ponle los motos y vete. Tú ves que te agarré, Oliver. Que sí, porque corra Jordi, ahora sí te va a llevar el diablo. Porque te va a coger más que el diablo para allá ahora. Ah, pero verdad. Este te gana corriendo, te puede agarrar el verde. Sí, pero son dos patas largas. Son dos patas largas. Bueno, vampiro y motos y para allá. Bueno. Y mi gente, aquí estamos con Oliver, el cual no quiso dar su Instagram, lo va a dar ahora. Ahorita, ahorita. Coño, Oliver, ¿por qué? ¿Eh? Jiménez. ¿Por qué que no lo da el Instagram? La aprieta un dos. Juan de día 42, yo ustedes saben, voy a cambiar el nombre porque se me trambuluqué, ustedes saben. Oliver, ¿tú crees que usted gane ahora? Grabe. Diga la verdad. Vamos a ver. Güey, a la cuenta de tres. El que llegue primero al motor. Uno. Bueno, Oliver se quitó la chancleta para correr más. Dos. Yo no he dicho tres todavía. Yo no he dicho tres. Yo no he dicho tres todavía. Para ver con quién se queda con el motor. Tres. Bueno, agarró el verde. No importa, joda para esto. ¿Y qué, Oliver? Se lo está ganando fácil, Oliver. Se rindió. Diache. Se rindió, Oliver. Ahora voy yo. Oliver. Se ve más fácil de lo difícil que es.
¿Es fácil o es difícil eso? El huesazo. ¡El diablo, coño! El capo. A correr atrás del Pepe. Miren los motores allá donde están. ¿Ustedes lo ven? Hay de granada y un motor. ¿A quién? Hay capo de granada y otro motor. Yo lo tengo impuesto a la llamada. Capo, ¿y verdad? ¿Por qué usted se ha dado esa mala fama de que de granada motores? ¿Quién ha rompido más motores que ustedes? ¿Quién? No, yo he pegado tres colas. ¿Y usted, capo? No, y se ha caído con los perros. Vamos a darle. Güey, cronómetro en mano. A la cuenta de tres. No, pero pónganse juntos. No me coja mi motor ya. No, ahí es que se va la vaina. El que llegue corriendo primero desde aquí hasta allá, ese se va a coger el motor que quiera. Ahora, cuando lo prendan allá, le dan con el boom. ¿Te lo voy a dar para que se mate? A la cuenta de tres. Güey, pónganse juntos. Ahí. Uno, dos, tres. ¿Y a quién es que van a topar? A ti. Lo soltaste, diablo. Vale, que no se le quedan los frenos pegados. Ah. El diablo lo agarró en 29 segundos. Wey, 29 segundos. ¿Ustedes creen que superen ese tiempo? Ay, no, vale. ¿Eh? Oye, ¿usted cree que tú se puede hacer ese tiempo? 29.96 segundos. ¿Eres tú como no? No es a Jordi. No es a Jordi. Los dos. Ah, todo el mundo a Jordi. Vale, se va a quedar tu gasolina como todo. Que no, le sacamos el mío. No. Yo lo voy a agarrar ahora, tranquilo. ¿En ¿Tú? ¿Cuánto fue que el capo lo agarró? En 29 segundos. ¿En cuánto? Lo agarro en 10. ¿En 10? Ya, vale, vamos. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues ahora luchó por el motor. Ahora luchó por el verde. Dos minutos para que lo agarre. ¡Ay, ay! Ay. ¿En ¿Tú? ¿Cuánto fue que el capo lo agarró? En 29 segundos. ¿En cuánto? En 10. ¿En 10? ¡Ay! 30 segundos. 20 segundos. ¡Ay, ay! Dos,
Ya, se paró, se paró. Ya. Pedro, saqué lo que. ¿Eh? Hasta la boca se quesita. Es difícil. Pedrosa. No pudiste agarrarlo. Un consejo para esa gente que le toca agarrarlo atrás de ti. No, que cojan a qué. ¿A qué motor? Ese motor se va a prender. ¿Por qué? Pero yo lo apagué a lo mismo, no prende con el bate. Diablo. ¿Tú le dices que está el aceite ese motor? Va, la gasolina que yo está botando. Ah, no, pues si la gasolina por fuera no es nada. No. Capo, que usted es un número. Vale. Capo, ¿qué le voy a repetir? ¿Qué motor tú andabas en vez de? No lo vamos a repetir, que fue que yo me caí. Ya tú ganaste como quieras, pero para. Ya tú ganaste como quieras, pero tú vas a utilizar el verde ahora. Y tú el azul otra vez. A ver qué es lo que es. A ver si fue suerte, sí o no, capo. Tú ganaste como quieras, tus cuartos están aquí ya. Pero claro. Tú ganaste. Pero ven. Ven. Una prueba de desenlace. Tú y capo, a ver si fue suerte o fue qué. Dale, párate. Llévatelo ahí mismo en el motor. Vampire, yo el motor. No, venga, sin correr. Él va a coger verde. Mi gente, para ver si no fue suerte lo del capo. A ver si no fue suerte. El mismo motor, cada uno otra vez. Vamos a darle. En cuenta de 3, 1, 2, 3, ya. Choca fácil. Ya, se acabó. Mira cómo está todo pelado, es extraño. ¿Qué fue? Ya, la vainita. Ya. Eso fue cuando sonó el baile, el pan. El diablo. No, pero como quiera, el que más se te pega. El que más se te pega, como quiera. Vale, que pues no chocarlo, porque yo, si yo le voy a topar y lo topo como quiera. Es verdad. ¿Cómo? Está calor que yo cogí. Ay. ¿No ves entonces? 500 y 500. ¿Cómo? 500 y 500. Bueno, eso lo decide él ya. Sus cuartos están aquí. Sus cuartos están ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Ay, coño! 100 pesos de gasolina para ese motor. No hay excusa. No, pero te debo 100. Ok. Pero, usted no le echó 100. Capo, venga, no tenemos compañero, no 100. Una media. Buen sudado, güey. Capo, fui yo que te traje. ¿Cómo fue? Quédamelo a mí. Vamos, muchachos. Repaita. Está nerviosito. No, diablo. Mira, ya que estaba ganado sin esfuerzo, di que cuando, di que a joder, di que. Oye, gracias, hasta las 7. ¿El qué? Ya, estoy como nervioso, déjame ir. ¿Es verdad? Desde las 5 hasta las 7. Ay, pues ya tú sabes. Y no era de las 5 hasta las 7. El diablo, eso era. Eso estaba limpio. No, pero mira. Lo que, no es eso, es esto que después lo cuiten. Eso está curtido. Eso es grasa, tiene. Ay, eso es grasa. No, mamá sola no ha ido a un taller después que tiene gente. Pero fue aquí. Eso fue que ya pisó un motor de eso. Ese motor que estaba dando aceite. ¿Cómo fue? Fue 200, digo, ¿quién fue? Tú mismo. No era tú que estabas ahí sentado. Yo me subí ahí. No, ¿verdad? Porque yo no te vi.
Oye, yo me subí. ¿Tú sabes quién? 150 y digo quién fue. Oye, 150, 100, 100. Yo puedo 50. Yo sí sé quién fue. No, 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 ¿cómo tú vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Oye, aquí haciendo señas ya. ¿Fue a ti? No, yo no. Yo, marico. Oye, que estaba sentado aquí. ¿Quién estaba grabando? Sí. ¿Fue usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, ¿fue Steven o yo, Andy? Steven o Yendi. Mira, 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 que la vaina tiene grasa, los vainas ya. Vamos. Mira, Marco. ¡Ay, es verdad! ¡Ay! 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 ¡Ay, fue 25 el diablo! ¡Ay, más por 10! ¡Vamos a meterme ahí medio! Ya, quítese medio ahí que me voy. Y mi gente, aquí vamos con el ganador bajo aire. Usted sabe que no puede coger solo el ganador ni nada. ¿Cómo fue? Mire, me peleé, ya usted sabe, mi gente. Pero eso fue robo de balón. Con esos mil pesos, no te haces un dedo, mami. No, no, no. Mi gente, digan si les gusta este tipo de video para seguirlo haciendo. Y si ustedes siguen dando el mismo apoyo, mi gente, vamos a hacerlo y con más dinero, ¿verdad? Wow. Y ya ustedes saben, mi gente, lo que nos pedían video, que lo hagamos con más de Pepe, aquí estamos, la Pedrosa no, y el Capo. Ah, pues no, la persona está allá, ¿verdad? Viene de la Romana. Allá atrás. En la casa, ¿sabes? ¿Cómo fue? De la Romana viene para acá, para hacer el video con más de Pepe. Ya ustedes saben, la persona está perdido, ¿verdad? No. Y hasta aquí el video blog del día de hoy, mi gente. No olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones. Y el saludo de hoy es nada más y nada menos que para Dylan de Jesús y María. ¿María qué? ¿María qué? Dylan de Jesús y María. Dylan de Jesús, mi gente, y Marían. Diablo, se me olvidó otra vez. Dylan de Jesús, mi gente, y Marían. Diablo. ¿Y por qué se me olvida tanto ese nombre? A mí nunca se me había pasado eso. Dylan de Jesús y María Soriani, mi gente. El saludo de hoy es para Dylan de Jesús y María Soriani. Wow, nunca me había pasado eso, mi gente. Así que, mi gente, sin más preámbulos, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones. Y hablamos ahorita.